presenta la información. Arena, distribuidor oficial del Grupo Arcor. 17 minutos pasaron de las 9 de la mañana, decíamos que íbamos a comenzar tempranito con protagonistas para charlar un poco de la tarea del Consejo Deliberante o las cosas que se han tratado ayer, pero otras que vienen, que se vienen avanzando en función de lo que se va desarrollando en el año. Y por eso tenemos en comunicación al concejal de Juntos, a Julio Constantino. Julio, ¿cómo estás? Buen día. Hola Javier, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Muy buenos días. Bueno, después de un periodo de licencia, retomaste el trabajo, Julio, y bueno, con temas candentes, ¿no? Porque se ha puesto bastante movidito el Consejo Deliberante. Sí, hay bastante... Te vino bien el descanso como para tomar un poco de envión, ¿no? Sí, hizo falta. Pero bueno, está bueno el debate, está buena la cuestión de poder dialogar. Bueno, por ahí algunas cuestiones no se dan como uno quiere y hay veces sí, esto es el juego de la democracia, así que bienvenido al debate y bienvenida a la posibilidad de que tengan los distintos vecinos del partido de Patagones de poder expresarse, ¿no? En sí. Un lugar como el Consejo Deliberante. Sí, sin duda. Bueno, un tema que no entró, por lo menos hasta lo que tengo entendido, es esta necesidad del Ejecutivo, yo lo amplío a las tasas en general, pero bueno, es como que corrieron las tasas y le apuntaron al alumbrado. Finalmente no entró el proyecto. ¿Qué opinión tenés de eso, Julio? Bueno, sí, creo que no entró el proyecto porque temían que al no poder juntar los votos necesarios no saliera aprobado. Calculo yo, esto es una deducción personal, sí. Y entonces cuando entra un proyecto de esta naturaleza y no es aprobado, no puede volver a entrar por todo un año, ¿no? Así lo dice el reglamento, con lo cual calculo que esa fue la razón. La opinión que nosotros tenemos en el bloque es simple, ¿no? Nosotros cuando aprobamos la anterior ordenanza fiscal impositiva, que era de alrededor de un 160, mentiroso, porque en realidad era mucho más, les dijimos y les propusimos, me acuerdo como si fuera hoy, ¿por qué no rebajarlo a un 120% en dos veces y con la posibilidad de que a mitad de año hace un reajuste? Uh-huh. Y nos dijeron que no, que con eso alcanzaba y sobraba, que era una barbaridad y que poníamos palos en la rueda si no lo aprobábamos al cual había venido. Bueno, lo aprobamos como para ayudar. Se aprobó en un 140, Julio, ¿no? Sí, en realidad no era exactamente eso. Después, en algunas tasas era mucho más. Pero bueno, el promedio por ahí capaz que rondaría en algunas eso también. Pero nosotros le pedíamos, ya te digo, una pequeña quita, un 120, y hacerlo en dos veces. Ahora parece que no alcanza porque el alumbrado, porque el costo de vida, y realmente nos parece una locura en los momentos que estamos viviendo, casualmente por eso, por los costos de vida, por lo difícil que está la situación, por lo difícil que está para el comercio, por lo difícil que está para el empleado público, el empleado de comercio, el docente, el policía, el empleado municipal, con sueldos muy, muy, muy bajos, y que realmente tener un aumento en varias tasas, porque no solo el alumbrado es la que más, por el déficit que tienen con EDES, aumentarla un 300%, nos parecía una locura, con lo cual nosotros no estábamos de acuerdo, no nos parecía prudente en este momento acompañar esa medida, cuando realmente lo que habrá que hacer es optimizar el resto de los gastos y buscar los recursos por otros lados y dejarnos gobernar, porque realmente ese es el derecho que tiene el gobierno hoy de turno, y buscar, y si es necesario acompañarlos a la provincia o la nación a buscar recursos, hacerlo de mil amores, pero tratando de no tocar el bolsillo del vecino del partido de Patagones. Julio, como que se concentró en la iluminación, en el pago del alumbrado,
pero el proyecto traía ya las otras tasas. En un primer intento traía todas las tasas, hasta servicios urbanos también. Claro, tenía entendido nosotros, eso, por eso me entró la duda. Claro, cuando nosotros dijimos no, pero encima todas las tasas, nos vinieron con una contrapropuesta a la cual entraban derechos de obra, derechos de cementerio, bueno, varias que por ahí son menores, más chicas, y que en algunos casos hasta están atrasadas también. Sí, el derecho de cementerio, la verdad que el derecho de cementerio hace mucho tiempo que... Con todo respeto, exacto, por el lugar que es, pero se pagan $2, Julio, me parece que... Exacto. Creo que ya lo hemos charlado en otro momento también. Sí, sí. Y nosotros se lo dijimos en aquella oportunidad a principios de año, de que era importante que también se tocaran esas, porque realmente hace el servicio que presta la Municipalidad de Patagones, ¿no? Uh-huh. El cementerio público. Así que, bueno, volviendo al tema de las cosas, eran varias tasas. Entre ellas, insisto, también no tengo acá la cantidad exacta, pero por ejemplo, derechos de obra cambiaba mucho ahí, y cambiaba también con respecto a vos cuando empezás a construir y no pagás el derecho correspondiente, después tenés una multa. Eso también cambiaba bastante. O sea que en realidad yo creo que no es el momento. La situación es muy crítica a nivel nacional, no hay una reactivación, los distintos sectores de la producción, y eso que tenemos ahora un año llovedor, por suerte, en nuestra zona, no están realmente como deberían estar, y las condiciones macroeconómicas no están dadas como para que la población tenga que soportar en este caso un aumento del 300%, que no era un 300%, en realidad vos sabés que está dividido por sectores las ciudades, y por ejemplo el sector 7, que es el que más servicios tiene, ahí se llegaba casi a un 400%, y no con la cifra que decían, porque esa cifra de $6.500 había que agregarle los 2.300 que ya se estaban pagando. O sea que terminabas pagando 8.900, casi 9.000 pesos en la boleta de luz de la tasa de alumbrado. Claro. Es una barbaridad. Julio, ¿y esto es un no rotundo o se puede charlar un porcentaje menor? En lo que a mí respecta, mientras que no cambien y no se busquen variantes, por otro lado, para mí es un rotundo. Cuando encontremos que todas las otras variantes, que todas las otras posibilidades, que todos los otros gastos superfluos que se pueden estar dando se puedan achicar, cuando se demuestre eso, podemos, y no alcanza, esto es una opinión personal, yo estoy dispuesto a ahí sí empezar a dialogar, si no, no. Bien. Es difícil, ¿no? Porque me quedé pensando en lo que va variando para todos el bolsillo y tener otro aumento, pero claro, si hablo con el Ejecutivo va a decir, pero no me alcanza. ¿Dónde crees que están esas variables que se pueden hacer o que analizaron desde el bloque para decir, reacomoden acá y no es necesario aumentar las tasas? Acá hay algo que se puede estar dando que no se ha continuado. Y arreglaría, por ejemplo, un tema en salud, que son las deudas que tienen las obras sociales. Claro. Todo eso se frenó. Eso del gobierno anterior había generado la posibilidad, juicio mediante, de por medio, poder cobrar muchas de las deudas atrasadas. Esto es un flujo de dinero que entra a las arcas municipales y que realmente es importante tener. Se ha cobrado ahora también a nivel provincial esta ayuda sin la posibilidad de poder que tenga que ser destinada a determinadas cuestiones, que lo dio el gobernador de la provincia hace unos muy pocos días. Eso se puede destinar también a la ayuda y pagar parte de la deuda que se tiene exoneres. Hay miles de posibilidades y variantes que obviamente que un contador la va a saber identificar con mucha más claridad que lo podemos hacer nosotros, pero de acuerdo a los análisis que nos pasaron, nos parecen que se pueden hacer muchos recortes, insisto, en gastos que hoy en día no
no tienen sentido. ¿Y qué información manejan de la cobrabilidad de tasa, Julio? Bueno, ahora estamos esperando la rendición de este mes para ver exactamente cómo viene la cobrabilidad de las tasas, pero acá es cierto que siempre es un sector de la sociedad muy reducido el que está al día, ¿no? Y insisto, en la anterior gestión esto había mejorado mucho, la cobrabilidad de las tasas, con caminos que habían mejorado, con servicios urbanos que también se estaban dando y que la cobrabilidad de la tasa, con un trabajo del área de rentas de la municipalidad, había mejorado. Bueno, eso hay que insistir en eso, porque ahí también está parte de la cuestión y parte del nudo de donde podemos conseguir los recursos. Uh-huh. Vi un par de temas más en la sesión de ayer, puntualmente. Uno tiene que ver con otro pedido del bloque que vos integrás, que tiene que ver con saber qué pasa en salud, o si no entendí mal, convocar a los representantes de salud a una reunión de comisión. Así es. Presentamos un proyecto de minuta de comunicación solicitando a los representantes de la Secretaría de Salud asista a la próxima reunión de comisión del Consejo Deliberante. Y bueno, obviamente esto también en un marco de diálogo, no para increpar, sino fundamentalmente por esto que es de dominio público, Javier, que es, bueno, las falencias graves que se están teniendo hoy en día en salud, no solamente en el Pedro Ecay, sino también en las localidades del interior del partido, en Villalonga, con atenciones que no se están dando en distintos con distintos servicios, quedarse sin guardia de pediatría, darle y tirarle la responsabilidad a los profesionales que trabajan y diciendo que porque no colaboran, por eso no se tiene, eso me pareció realmente una barbaridad, ¿no? Que por eso no se tiene las guardias, tirar la responsabilidad para afuera, pero bueno, en un marco de diálogo tratar de ver de qué manera se puede solucionar, qué se puede aportar, qué se puede proponer también, porque realmente la salud, el área de salud en este momento está teniendo graves problemas, y bueno, y acá hay un solo hospital, y ahí vamos todos, en las localidades del interior del partido también, con lo cual es necesario que la calidad sea por sobre todas las cosas. En Villaronga, en estos últimos días, han renunciado una gran cantidad de empleados por los sueldos profesionales que se retiran. Bueno, realmente está la situación está compleja, y viene compleja de hace mucho también. Entonces, es necesario sentarse, dialogar, buscar los denominadores comunes. Y bueno, ahí se había esbozado en la sesión de ayer para el próximo miércoles como fecha, pero después no terminó confirmándose si va a ser el miércoles, pero bueno, esperemos. Pero la intención es juntarse, digo, de todos, ¿se acompañó esa idea de juntarse? Sí, 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 al final, después de un debate bastante amplio, se votó en forma unánime, un debate que en realidad no tenía sentido, porque era echarse culpa 8 años para atrás, 16 años anteriores. Entonces, en realidad, la situación es compleja. Sabemos todos de que para los municipios la salud pública es una carga muy grande. Sabemos todos de lo difícil que es tener en un presupuesto un área que se lleve más del 50% del presupuesto, como es el área de salud. Pero también es necesario ver de qué manera se lo puede empezar a administrar mejor, como para que empiece a rendir los frutos que tenga que dar. Y una de las maneras es insistir en esta deuda que tienen las obras sociales con el municipio, para que paguen lo que deben, sean quienes sean, amigos de quien sean y de los gremios de quien sean. Pero que se empiece a regularizar esa situación, eso también va a ayudar mucho a la salud pública en nuestro distrito. Tengo que cumplir con el informativo del campo, pero me quiero tomar unos minutitos, porque el otro día Pablo habló con Leandro Merlo. Sabemos que hubo una reunión el lunes, o estaba prevista en el comité, y que mañana creo que es el límite para presentar listas.
¿Estuviste participando? ¿Qué novedades hay? ¿Hay alguna lista de consenso para las autoridades del comité? Bueno, sí, sí, estuve participando. Nosotros a nivel local estamos trabajando con la intención de tratar de lograr, ¿sí?, una lista de unidad, pero bueno, ya es definitorio de que a nivel provincia de Buenos Aires hay dos listas, uh-huh, una que de alguna manera lidera Maximiliano Abad proponiendo a Miguel Fernández, intendente de Trenquelauquen, sí, y que siga todo... El que fue candidato a vicegobernador. Exacto, uh-huh, exacto, el que fue candidato a vicegobernador, y que todo siga igual, sin hacer realmente un análisis de los últimos resultados, que apoyaba a la Unión Cívica Radical, a la que hoy es ministra Bullrich, uh-huh, y hay otro sector, de alguna manera, está también atrás de este Manes, Lustó, donde proponen a Pablo Dominicini, que crearon una fuerza futuro radical, también está el intendente de Tandil, Lungui, Pablo Juliano, el diputado nacional, y de alguna manera buscando una alternativa de centro, centro-izquierda, centro-derecha, una alternativa en una conformación de un espacio de poder alternativo con vistas a las próximas elecciones y no seguir en esta disyuntiva si se está o no se está con el PRO o no con el PRO. Hay sectores del PRO que también de alguna manera estarían de acuerdo con este sector de futuro, uh-huh, radical. Uh-huh. Entonces, bueno, no me parece mal la interna a nivel provincial como para dirimir cuál es el lineamiento que vamos a seguir en cuanto a la política nacional y provincial. Y a nivel local, intentar obviamente los acuerdos necesarios, ¿no? De poder lograrlo sería muy importante. ¿Pero hay nombres, digo, de quién puede conducir el radicalismo en Patagones? Hay algunos nombres que no los quisiera dar hoy. Bien. Porque indudablemente todavía se está hablando con distintos sectores como para ver si los podemos acoplar a esta propuesta, pero buscando siempre la unidad. Nosotros somos conscientes y hemos aprendido, Javier, en los últimos años, que las internas provinciales o nacionales, traerlas al distrito, sí, nos han ocasionado, sí, más problemas que soluciones. Entonces, para arreglar el bache de la esquina, para arreglar el tema de salud pública en Patagones, no necesitamos saber quién va a ser el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, porque no nos va a cambiar en nada. Claro, nosotros lo que tenemos que saber es que para estos problemas tenemos que estar unidos, que cada uno después tenga su referente provincial, y si gana uno, bienvenido, si gana el otro, bien, y entonces hasta está bueno para el partido de Patagones, porque si la lista local la integramos de alguna manera distintos referentes de estas dos líneas, el día de mañana al que gane vamos a tener referentes como para poder llegar. Yo soy un convencido de que eso es lo más importante para nosotros. Ojalá todos más o menos piensen lo mismo como para lograr una lista de unidad. Y arriba, bueno, buscar una renovación me parece importantísima y generar un espacio de poder alternativo me parece bárbaro, buscando las alianzas necesarias.